la Biblia, la palabra de Dios, con poder sobre la tierra, es también lámpara encendida que tengo a mis pies para mi camino, para mi camino. La puedo tener y conocer los misterios que encierra. Ella puede ofrecer seguridad a mi vida. Ha revelado el ayer, también mi destino, también mi destino. Dios la reveló para que el mundo entero así pueda saber cuál es el Dios verdadero, que da a conocer sus pensamientos divinos, sus pensamientos divinos. La palabra del Señor pasará, pero jamás la palabra del Señor pasará. La palabra de Dios es bendita, fiel, pura y verdadera, y con amor nos invita a buscar la vida eterna. La palabra de Dios es bendita, fiel, pura y verdadera, y con amor nos invita a buscar la vida eterna. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo era Dios, y caminó entre nosotros como el Hijo de Dios. Pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará.
la palabra de Dios es bendita, fiel, pura y verdadera, y con amor nos invita a buscar la vida eterna.